Los feminicidios, homicidios, violencia sexual contra menores y violencia intrafamiliar hacen parte de los delitos priorizados por la Fiscalía en el Valle del Cauca con el objetivo de reducir la alta tasa de casos que ocurren en la región. Así lo señaló la directora seccional de Fiscalía del Valle al referirse a las acciones investigativas que se adelantan para tratar de capturar y judicializar a los responsables de estos hechos que afectan la tranquilidad de la comunidad. La Fiscalía ha hecho un esfuerzo enorme por brindar unos resultados, sobre todo en esos delitos que son de impacto y que conmueven a la comunidad. Nosotros somos una institución que nos debemos a la sociedad. Trabajamos precisamente para esa atención al usuario y que dentro de lo que es nuestra misionalidad, nuestro esfuerzo, la dedicación, el compromiso, hemos tratado desde la gestión del doctor Francisco Barbosa, pues hacer más presencia en los territorios, que la gente conozca cuál es el personal de la Fiscalía que está para brindar ese apoyo. Tenemos ejes temáticos priorizados porque ustedes entenderán que las capacidades no dan pues para abarcar cada uno de los delitos, pero sí se está buscando que esa población que es más vulnerable tenga una respuesta más efectiva. Esta labor también se centra en la ciudad de Cartago, donde ya se han producido algunas capturas. Y la intención de la Fiscalía con su Policía Judicial, tanto SIJÍN, CTI, con la Policía Nacional, con todas las autoridades que convergen como la Fuerza Pública, todo lo que es Batallón Vencedores, que es el de Cartago, pues luchamos día a día, créanme que eso hacemos. Estamos comprometidos con tratar de darle unos resultados, una respuesta a la comunidad de Cartago, tratando de minimizar todas estas conductas delictivas que se vienen presentando y obviamente el que las personas que son responsables de estos delitos pues comparezcan. Pero también existen otros delitos, como el de los hurtos violentos, que tienen un gran impacto en Cartago y el norte del valle y que demandan una gran atención por parte de la Fiscalía. El hurto violento a nivel de todo el departamento, digamos que es el delito de mayor entrada para la Fiscalía General de la Nación. Y en su orden me voy a permitir explicar que tenemos diferentes modalidades de hurtos. Una de ellas, el hurto a personas, que es el de mayor ocurrencia o mayor ingreso, mayor o el que mayor denuncia presenta aquí en el Valle. El segundo de ellos, el hurto a establecimientos. Y el tercero, el hurto a residencias. Indicó finalmente que con las demás autoridades se vienen adelantando estrategias para contrarrestar las extorsiones de las cuales han sido víctimas comerciantes y empresarios principalmente. El Gaula que tenemos en Tuluá está desarrollando y de hecho creo que estamos dando el día de hoy una actividad operacional que posteriormente les estaremos anunciando porque ya van 4 órdenes de captura que se han ejecutado en torno a Tuluá y Cartago relacionada también con este hecho de extorsiones.